Bienvenidos a una nueva edición de Paraná se proyecta. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la participación de los jóvenes en política y la experiencia de nuestro Consejo de Deliberante Estudiantil. Es una experiencia muy linda porque es una posibilidad que nos dan a los jóvenes de participar en las diferentes organizaciones del gobierno. ¿Sentís que tenés la capacidad de opinar y de que tus ideas se puedan llegar a concretar? Aprendí que se puede, con pocos pasitos se pueden hacer cosas grandes. El mayor aprendizaje es participar para poder cambiar las cosas, que es lo importante. Me considero parte de algo importante. Es una actividad diferente a lo que se viene haciendo, o sea, nunca se hizo en realidad, pero a mí me gusta participar de esto porque aprendes mucho y... Muchas veces una persona, un joven, puede tener ideas, no digo mejores que adultos, pero tiene otras ideas, tiene otra forma de ver las cosas. Vemos a veces como la política o la participación en la política como algo muy lejano, pero esto nos acerca y nos da la posibilidad de que también se puede, siendo un estudiante y un ciudadano común, capacitarse y poder estar en un lugar para cambiar ciertas cosas de la sociedad. Siendo las 11:10 horas, se da inicio a la segunda sesión del Consejo Deliberante Estudiantil del año 2012 con la presencia de concejales estudiantiles. Estamos convencidos, digamos, que la juventud tiene muchísimo para aportar, que nuestros jóvenes estudiantes tienen muchísimo para aportar a la ciudad y que no está bien que nosotros le digamos lo que tienen que hacer, sino está bien escucharlos y que ellos digan qué es lo que tienen que hacer para esta ciudad que la tenemos que construir entre todos. Ahora, entre todos es entre todos, no es entre todos nosotros pensándola y ustedes haciendo lo que yo pienso. Luciana Martínez, Marilina Luis y Romina Salomón, juráis por la patria, su honor y por el establecimiento al que representan, desempeñar fielmente el cargo de concejal estudiantil titular, el cargo de concejal estudiantil suplente y el cargo de asesor respectivamente, respetando y haciendo respetar la Constitución Nacional, la de la provincia de Entre Ríos y la Ley de Municipios? Sí, juro. Si así no lo hicieras, que la patria os lo demanden. No tenemos dudas que la participación ciudadana modifica la realidad. Cuanto menos gente participa y cuanto fundamentalmente menos cantidad de jóvenes participen en la decisión de la ciudad, peor va a ser la ciudad que tengamos al futuro. Eso no le quepa la menor duda, porque hay una cuestión etaria que hace que el razonamiento de una persona de 40 años pueda tener una mirada de los derechos, de las libertades, de la igualdad de oportunidades, con una frontera que sin duda un joven de 16 a 18 años va a tener una mirada y una frontera mucho mayor. Lo que hemos hecho es tomar contacto con la jefatura de gabinete de ministerios, de ministros del gobierno nacional, que tiene una secretaría, que es una secretaría de relaciones parlamentarias, en la cual uno de los programas que se lleva adelante es la de los consejos deliberantes estudiantiles, y en definitiva estamos en vistas de firmar un convenio con la Secretaría, con el Ministerio, para poder involucrarnos y articular con una cantidad de otros consejos deliberantes estudiantiles de todo el país. Esto nos va a permitir tener una serie de intercambios, que los van a tener los chicos en definitiva, con otros pares, digamos, en diferentes ciudades del país, y también acceder a una serie de materiales vinculados a la labor legislativa, a poder conocer el Parlamento Nacional. Me quedó marcado algo que me dijo un chico que me preguntó, ¿pero esto es de verdad? Como diciendo, ¿esto nos van a dar esta oportunidad de ser escuchados? Y le dijimos, sí, nos sorprendimos cuando nos preguntó si era de verdad. Sí, es de verdad, van a ocupar una banca, los van a escuchar, van a hacer lo mismo que nosotros que hacemos, que vamos a comisiones y discutimos y defendemos nuestros proyectos. Y los vi muy entusiasmados. Va a ser sin duda una generación mejor
que la que somos nosotros. Entonces, generar espacios para que esa generación del futuro pueda empezar hoy a decidir qué tipo de ciudad queremos, nos parece que es un desafío interesante. A continuación, nuestras autoridades nos dan su opinión acerca de la importancia de contar con herramientas de participación, tal como lo es el Consejo Deliberante Estudiantil, donde los jóvenes encuentran su espacio de debate y legislación. Para mí fue maravillosa, en una agenda muy apretada, porque se desarrolló en el segundo semestre. Fue una experiencia muy interesante y este año aspiramos a que las 82 escuelas secundarias de la ciudad se enganchen como para poder tener trabajos estudiantiles y que haya una buena competencia en torno a proyectos a presentar y que se sancionen mucho más que 15 ordenanzas. Anteproyecto de ordenanza presentado por la concejal Medina, por el cual se establece la implementación de escaleras de emergencia en los edificios a construir. Tiene la palabra la concejal Medina. Bueno, mi proyecto se trataba sobre escaleras de salida de emergencia y en la Comisión 1 no se modificó el proyecto. Se procede a la votación. A la votación en general. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por mayoría. El balance del año pasado fue muy bueno, fue una experiencia interesante para todos, de la cual aprendimos, y este año con mucho más tiempo, con más meses para su funcionamiento, seguramente vamos a tener un ejercicio que va a ser mucho más fluido y seguramente va a arrojar resultados que van a estar por encima de los que arrojó el año pasado, sin lugar a dudas, porque estamos todos aprendiendo en definitiva. Los chicos están muy contentos de poder participar en esta actividad. Nos sentimos muy halagadas como profesores de que se generen estos espacios, de que los chicos respondan. Y es lindo ver que desde la escuela se generen estos espacios para que los chicos puedan participar. El verdadero logro de esto es la participación de los chicos, el entusiasmo, la gana de investigar y las ganas de poder participar para modificar las cosas que ellos pueden ver mal. Los jóvenes de nuestra ciudad, participantes del Consejo Deliberante Estudiantil, nos cuentan su experiencia legislativa dentro de este ámbito. Nuestro proyecto, la idea es reducir la cantidad de basura que hay en la ciudad de Paraná, la basura tirada sería, con que se establezca la separación de residuos, porque en la ciudad de Paraná solamente se hace en las zonas céntricas, los bulevares nomás. Nosotros establecimos en el artículo 1 que la separación se haga en toda la ciudad. El proyecto nace de un primer proyecto de investigación que realizamos con los chicos de la escuela que se llama ¿Dónde jugarán los niños? Este proyecto nace porque estando cerca del arroyo Antoñico había muchos olores desagradables y por este motivo nosotros teníamos, los olores llegaban hasta la escuela y teníamos que trasladarnos de un aula a otro donde sea más saludable estudiar. Entonces el primer proyecto de investigación se llama ¿Dónde jugarán los niños? Porque de la contaminación del arroyo, que está contaminado con residuos radiactivos, basuras, plásticos, metales, se llama así porque en el estado donde está los niños no pueden jugar ahí. Bueno, el proyecto se trata de poner en puesta en valor, darle valor histórico, cultural a las tumbas históricas en las cuales hay ya nombradas 60. Pero se ha dejado en el olvido. Nuestro cementerio es el tercero, que está puesto en tercero en Latinoamérica por las edificaciones que tiene. Eso también es parte de nuestra cultura. Es una lástima que no se lo tenga en cuenta. Nuestro proyecto se trata sobre espacios vacíos en Paraná, vacantes, digamos, que sean públicos, que están abandonados y sin uso, digamos. Lo que yo presenté fue para que se construyan ciclovías en puntos estratégicos de Paraná.
no como un circuito como la que ya hay, sino para que se empiece a utilizar la bicicleta como un medio de transporte. Mi proyecto se llama Basura Cero y trata principalmente sobre la separación de la basura en húmedos y secos. Para lograr el reciclar y que se disminuya la cantidad de basura en la ciudad. Anteproyecto de ordenanza presentado por la concejal Pimentel, por el cual se insta al Departamento Ejecutivo Municipal para que a través del área que corresponda reubique las paradas de transporte urbano de pasajeros que se encuentren en las esquinas. Tiene la palabra la concejal Pimentel. El proyecto se ve orientado a mejorar el tránsito de nuestra ciudad, optimizando en eficiencia un servicio público trascendente como la configuración del transporte urbano de pasajeros. Para lograr esto, proponemos reubicar algunas de las paradas de líneas de colectivos emplazadas en las esquinas estratégicas de la ciudad a tales fines. Bueno, lo que voy a decir es algo personal, pero en cierta manera uno va motivándose por las cuestiones personales. Yo cuando iba al secundario, fue la reforma de la Constitución. Y yo estaba de presidente de Centro Estudiante en ese momento. Y bueno, participamos en Santa Fe y en Paraná de lo que fue los albores del Senado Juvenil, que fue un grupo que trabajó muy intensamente con los colegios secundarios para trabajar sobre la reforma de la Constitución, o al menos saber qué era todo esto de la Constitución. Y bueno, yo te diría que esa vez, digamos, vi la gran importancia, a mí me marcó mucho eso, porque no solamente me marcó en la cuestión de mi vocación política, de mi vocación de servicio, sino también que vi como a los 17, 18 años se le abre el espectro de la sociedad a través de, en este caso, una reforma de la Constitución. O sea que así inició, digamos, esto que era la iniciativa de apenas pueda, es fundamental darle a los gurises la oportunidad de participar activa y concretamente. Es una sensación muy linda porque la verdad que aprendí mucho de cómo se maneja todo para crear una ordenanza. Estoy muy contento con esto porque la verdad es que me enteré de que se iba a hacer el Consejo Deliberante Estudiantil. Dije que yo quería hacer una ordenanza y me puse y salí secretario, sorteado. Y la verdad que hay algo muy lindo porque con 16 años aprendés más cosas, cómo se maneja todo esto y... Sí, creo que lo disfruto mucho, lo estoy disfrutando mucho. Sí, es raro para mí porque nunca tuve un lugar tan importante en un grupo, así que la primera vez que dirijo algo así tan grande. No, al principio sí, estaba muy nerviosa en la primera sesión, pero después como que se me fue yendo los nervios y ahora se me hace un poquito más fácil. Anteproyecto de ordenanza presentado por la concejal Rodríguez, por el cual se crea el Consejo Consultivo Municipal de Arbolado Urbano. Tiene la palabra la concejal Rodríguez. En la comisión número 1 no hubo modificaciones en el proyecto de la Escuela Raúl Scalabrini Ortiz y el mismo consiste en obtener una mejor calidad de vista, en proporcionar el ahorro energético, atenuar el ruido y el clima, y porque es eficaz como agente descontaminante. Se procede a la votación. Los que estén por la afirmativa, que levanten la mano. Aprobado por mayoría. Es muy enriquecedora porque por lo menos yo me siento útil de poder hacer un bien a la comunidad en donde yo vivo. La verdad que me entusiasma mucho porque yo también puedo ayudar, digamos, a resolver algún problema del cual soy parte también porque lo estamos viviendo nosotros. Y la verdad que sí, me emociona bastante. De esta manera llegamos al final del primer bloque de Paraná se proyecta. En la continuidad del programa seguiremos desarrollando la importancia de la participación de los jóvenes en la política.